Sí, porque vamos a crecer aún atravesando por estos momentos muy difíciles. Yo considero que pronto va a recuperarse la economía, ya lo expliqué. Los pronósticos en el mundo es de que se va a caer la economía mundial en 8-10%. Nosotros consideramos que no va a ser así para el caso de México, que nos vamos a recuperar pronto. Ayer hablaba de que nos importa mucho el tratado, el acuerdo comercial con Estados Unidos, porque estamos hablando de la economía del mercado más fuerte del hemisferio. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas, si te parece correcto, y no te olvides de darle en la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cuando se suba un nuevo video. Así se encuentra este escenario, este panorama en México, luego de que el primer presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, anunciara su visita al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de esta contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, pero también en el contexto de la sucesión presidencial allá en Norteamérica. Hay quienes creen que López Obrador se está prestando a un juego en el que Donald Trump está utilizando al presidente mandatario y que esto no le va a traer buenos resultados a México si el republicano no gana la reelección y si el partido demócrata a través de su candidato Joe Biden ganara pues la Casa Blanca. Entonces hay quienes consideran que el escenario para López Obrador se volvería muy muy difícil en esta relación Estados Unidos y México, y hay que recordar que México es muy dependiente no solo política sino también económicamente del gigante de Norteamérica. Y bueno, para esto vayamos a lo que el periodista Jorge Ramos comenta y que obviamente ha generado también la inconformidad ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde el titular Marcelo Ebrard pues no coincide con esto, y el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dado la tarea a través de las conferencias de prensa matutina de justificar la visita que le hará a Donald Trump. Hay quienes creen que va a ser muy optimista, muy positiva esta reunión y que puede ayudar mucho al mandatario mexicano, pero la oposición, los opositores a la Cuarta Transformación creen que no es saludable, no es correcto, no es lo apropiado ni lo inteligente en este momento hacerle la visita a un presidente que está muy mal en las encuestas y que todo indica que corre un gran riesgo de no ganar la reelección. Bueno, lo que dice Jorge Ramos es lo siguiente: presidente López Obrador, no vaya a ver a Trump. Parece un hecho, AMLO se reunirá con el mandatario de Estados Unidos. Lejos parece quedar el político que hace unos años publicó una dura crítica contra Trump y dijo que era un racista. Entre otras cosas relevantes, esto es lo que comenta: hace poco López Obrador pensaba que Donald Trump era un racista. Me lo confirmó en una entrevista. Por eso sorprende su determinación e ingenuidad al anunciar su próximo viaje a Washington, el primero al extranjero de su presidencia. Sería el primer viaje que va a hacer López Obrador al extranjero desde que es presidente. El viaje del presidente mexicano a la Casa Blanca en un vuelo comercial está cargado de riesgos y ninguno le favorece a México, los mexicanos o la imagen del propio López Obrador. El primer riesgo es de manipulación. Mientras enfrenta una tropezada campaña de reelección, al presidente de Estados Unidos le urge ayuda para conseguir más votos latinos en los próximos meses antes que los electores vayan a las urnas. Actualmente Trump solo tiene el apoyo del 21% de los latinos, según una encuesta reciente de Latino
Decision, en un porcentaje menor del que consiguió en las elecciones de 2016, cuando obtuvo el 29% de voto hispano. Trump sabe que sin latinos no se puede quedar en la Casa Blanca, y lo más probable es que por eso está invitando y usando a López Obrador. Quienes han trabajado con Trump saben que su única preocupación es la reelección. Y vaya que esto está a color de piel, esto está pues muy candente, porque es el tema en México. Sus opositores han pues destacado esta decisión de López Obrador de acudir a esta reunión con Donald Trump, y la están explotando en contra del presidente mexicano. Dice Jorge Ramos: todo lo que hace Trump es por su conveniencia, todo. Y López Obrador se equivoca si cree que le va a ganar a Trump en su propio juego y en su propia casa. Sin hablar inglés, es casi imposible que el presidente de México pueda imponer sus temas, como lo hacen las mañaneras en una conferencia de prensa en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. El otro riesgo es de traición e indiferencia con los más de 12 millones de mexicanos nacidos en México que vivimos en Estados Unidos. Si López Obrador de verdad no quiere que Trump lo use como un póster de propaganda electoral, lo más inteligente es posponer la visita hasta después de las elecciones estadounidenses el 3 de noviembre. Si no lo hace, dice Jorge Ramos, López Obrador estaría cometiendo exactamente el mismo error que el expresidente Enrique Peña Nieto, quien se reunió con Trump en Ciudad de México antes de las elecciones de 2016. En esa ocasión, Peña Nieto no se atrevió a criticar la absurda idea de Trump de que México pagaría por un nuevo muro en la frontera, ni tampoco refutó sus comentarios racistas contra los inmigrantes mexicanos. Y vaya que este tema, pues, dice Jorge Ramos, ahora López Obrador está igual de calladito. Es un tema polémico. La crítica a AMLO es la misma que hicimos a Peña Nieto. Han dejado solos a los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Nadie los defiende ante Trump. Lejos parece quedar el político que en 2017 publicó el libro Oye Trump, una fuerte crítica a los abusos que sufren los inmigrantes mexicanos en el norte. Ese mismo año me dijo en una entrevista que Trump era un racista. ¿Trump es racista?, le pregunté, dice Jorge Ramos. Sí, sí, lo ha expresado, me dijo López Obrador. Azuza el racismo, está en contra de los extranjeros. Tampoco es que lo sienta así, es una estrategia política, eso lo aclaro, pero nos han hecho mucho daño. Jorge Ramos agregó: dudo mucho que ese vaya a ser el tono de López Obrador en la Casa Blanca ante el presidente más antimexicano y antiinmigrante que ha tenido Estados Unidos en décadas. AMLO, desde que llegó a la presidencia, ha hecho un enorme esfuerzo por evitar conflictos con Trump. Y el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que entra en vigor el 1 de julio y es la justificación oficial del viaje, es producto de esa estrategia diplomática. Pero es muy desilusionante que el presidente mexicano se quede callado ante los insultos y ataques de Trump. México tristemente ha aceptado que miles de centroamericanos se queden en su territorio en terribles condiciones mientras esperan la resolución de su solicitud de asilo en Estados Unidos. Y horas antes de que AMLO anunciara su visita, Trump estaba estampándole su firma a un nuevo trecho de muro en la frontera de Arizona con México. La historia juzgará duramente a Trump, pero también a los que se convirtieron en silenciosos cómplices de sus políticas racistas y antiinmigrantes. Siempre es peligroso y poco digno aparecer junto a un bully y a un promotor de la intolerancia. Presidente López Obrador, dice Jorge Ramos, posponga el viaje y espere a que los estadounidenses decidan en menos de 5 meses qué hacer con Trump. ¿Cuál es la prisa? Y en este escenario, el propio presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador habló de la visita, qué tan importante es para México y también de lo beneficioso que va a ser el Tratado de Libre Comercio con esta potencia norteamericana. Escuchemos. Todo esto se complementa con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos. El día primero, el miércoles de la semana próxima, entra en vigor el tratado. En un momento muy oportuno, porque esto va a significar más inversiones, va a significar más empleos, más bienestar
para México y nos va a apoyar mucho en la recuperación pronta de la economía. Aquí también conviene comentar de que en Estados Unidos están destinando muchos recursos para salir de la crisis y no caer en una recesión mayor. No quieren que pase lo del crack de 1929-1933. Entonces, están destinando muchos recursos al fortalecimiento de la economía. Ellos lo hacen más apoyando arriba. Ya también están destinando recursos de manera directa, pero no como nosotros. Claro, en cantidad no hay comparación. Ellos están destinando más de 3 billones de dólares para la recuperación. Esto nos ayuda a nosotros porque hay 34 millones de mexicanos en Estados Unidos. Esto nos está ayudando porque le estoy dando seguimiento también a cómo se están comportando las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares. Y resulta que no se han caído las remesas, a pesar de la crisis económica y desde luego de la pandemia. Y eso lo agradezco mucho a nuestros paisanos. Tengo ya mi cálculo que en este semestre, de enero a junio, el incremento de las remesas va a llegar al 10%. 10%. A pesar, repito, de la crisis económica y de la pandemia. Entonces, esto significa también reactivar la economía de nuestro país, porque ese dinero llega abajo, llega como a 8 a 10 millones de familias pobres de México. Entonces vamos adelante, vamos a salir, vamos a seguir enfrentando la pandemia, vamos a seguir enfrentando a la delincuencia para garantizar la paz, la tranquilidad, vamos a salir de la crisis económica y desde luego vamos a garantizar el bienestar de nuestro pueblo. Con rectitud, sin corrupción, sin lujos en el gobierno y con mucho trabajo, con mucha perseverancia y nunca perdiendo la fe en la causa que estamos llevando a cabo, la causa de la transformación de México. Así se encuentra este polémico asunto en el que obviamente los opositores de Andrés Manuel López Obrador pues no ven con buenos ojos que vaya a esta visita con Donald Trump. No sé cuál sea tu punto de vista, resulta interesante el escenario planteado. Jorge Ramos ha sido un periodista muy crítico a todos los presidentes y López Obrador no es la excepción. Ojalá nos dejes tu punto de vista, tu opinión y recuerda darle manita arriba para que podamos llegar a más personas. Gracias por tu ayuda. Hasta la próxima.